Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa La Chagra en la Olla. El día de hoy traje estos productos alimenticios que obtuve de mi chagra, como esto, palmito de paja toquilla, maíz, que le cosechamos hoy muy temprano con varios amigos y familiares de la comunidad. Cosechamos además productos como chonta, maní, cacao blanco, achocha, frijol yuyo, morete. Todos estos productos llegaron a nuestros hogares porque con mi familia hace meses planificamos que sembrar. Claro está, dependiendo de la temporada. Gladys, te dije que no cogieras la cámara. Uy, es que te demoraste mucho. Bueno, quería contarte sobre los especies amazónicos. ¿Y les contaste sobre cuántos alimentos existen en la Amazonía y sus aportes nutricionales? Oh, me olvidé. Gladys, pero eso ya lo practicamos. Pero eso tú quedaste sin decirlo. Bueno, ya. ¿Recuerdas lo que nos decía la capacitadora? Que en la Amazonía existen 108 especies cultivadas en las chagras para diversos usos, como alimenticios, medicinales, maderables, productos para la venta, artesanía, ornamentales y otros. De estas 108 especies que se dan en la chagra, 74 de estas especies son alimentos que contienen un sinnúmero de nutrientes, minerales y vitaminas que aportan con el desarrollo físico y mental de todos nosotros. ¡Wow! ¿Cuántas especies hay en nuestra Amazonía y cuántas de esas especies podemos comerlas? ¡Sí! Tenemos el privilegio de tener una tierra tan fértil que brinda un montón de alimentos y nos permite preparar una variedad de platos sanos y deliciosos. ¡Sí, es verdad! Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Hola William, ¿cómo estás? Hola William, estamos haciendo una investigación sobre las plantas sembradas en nuestras chagras. Oh, en verdad, qué interesante tema. Como ustedes saben, la Amazonía ecuatoriana nos brinda muchos alimentos sanos. Pero lamentablemente el mayor índice de desnutrición en el Ecuador está en la región amazónica. No puede ser, ¿pero por qué? Cuéntanos más, qué curioso. ¿Recuerdas el taller de Ikea? Sí. Donde una de las capacitadoras nos conversaban sobre esta problemática. Sí. ¿Quieren ver lo que nos conversaba? Claro. Sí. Vamos a verlo. Uno de los problemas importantes en el país es la desnutrición crónica. Y eso afecta a los niños y afecta a su rendimiento también, su rendimiento académico, su rendimiento escolar. Y a la final eso puede también desempeñarles cuando ellos van al colegio y a la universidad, tiene un efecto también. Hay una preferencia muy alta de consumir productos agroindustriales en las comunidades quichuas. Se está utilizando cada vez más arroz, fideos, atún. Alimentos que son bajos en nutrientes y se utilizan muy poco los alimentos de la chacra. En las comunidades, a veces, habiendo cómo preparar producto de la zona, a veces no nos damos cuenta para prepararnos. Y pensamos solamente es comprar, hay que traer del pueblo, del mercado. Ponte, a veces dicen no hay pollo, no hay carne, no hay pescado, no se puede preparar la comida. La gente no conoce muchas recetas, entonces claro, el comer todos los días la misma cosa no es muy divertido para nadie. Entonces lo interesante es poder innovar y tener nuevas formas de consumir sus productos. Entonces es ahí donde viene un poco el proyecto que estamos llevando a cabo de participar con una chef quichua, con Alicia Llanes, quien va a las comunidades y hacemos mingas de comida, es decir, todo el mundo trae el producto que tiene en su casa y con lo que tenemos se hacen nuevas recetas. Nosotros hemos fortalecido las chacras. Antes no se valoraba los productos de la zona. Es más, unos productos se estaban ya perdiendo. Entonces, con estas capacitaciones, la gente se ha empapado de que tenemos que darle valor a nuestros productos. Lo que se quiere es rescatar los alimentos tradicionales de la Amazonía y de esta zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer estas reuniones, esos trabajos prácticos en los que se involucra la comunidad y se hace un trabajo culinario en rescatar estos alimentos con preparaciones culinarias deliciosas, rápidas, que tienen sus nutrientes. Entonces, por ejemplo, tenemos una combinación que se ha hecho, es variados nutrientes y variadas
colores, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la ensalada que tiene tomate, que es fuente de vitaminas. Tenemos, ahí se ha puesto fréjol, el fréjol nativo de aquí, de la Amazonía, que también tenemos que tiene proteínas. Y se va mezclando también, por ejemplo, y les da colores, sabores nuevos, que la gente tradicionalmente a veces es la comida monótona. Entonces, ¿por qué no rescatar lo que se tiene en la chacra? Es la comida de la chacra a la mesa, de una forma deliciosa, diferente. Y se han participado los niños, que es muy importante, porque ellos empiecen a tener estas habilidades culinarias que luego ellos pueden practicar en su casa y cuando también son mayores. Entonces ellos aquí han participado de una manera muy activa, igual a la comunidad. Ya ven, por eso es importante cultivar nuestros propios alimentos, cuidar nuestras chacras y realizar una variada siembra de productos. Sí, lamentablemente la falta de interés en utilizar los productos de las chacras para consumo diario es un problema que afecta en nuestros hogares. No olvidemos que también el principal problema es el desconocimiento de la preparación de nuestros platos, nutritivos y sabrosos. Si supiéramos cómo hacerlos, tal vez aprovecharíamos más de nuestras chacras. El desconocimiento juega un factor muy importante en este tema. Todos queremos probar nuevos sabores, pero necesitamos aprender nuevas recetas fáciles de preparar para innovar en la cocina diaria. Por eso, el día de hoy les enseñaremos a cocinar varios platos que hicimos en los talleres del proyecto IKEAN. Mi nombre es Carmen Ajón. Estuve participando para hacer un sancocho de verde con guineo. Primero le hervimos la olla de agua y pusimos culantro picado. Y luego le pusimos ya picado finito el plátano y el guineo. Y luego le agregamos el garabato yuyo y la sal y un atún y el culantro y la sacha cebolla al último. Y eso lo hemos preparado para así comer la comida natural que es nuestra y así alimentar a nuestros hijos. Y esa ha sido la comida que nosotros hoy hemos preparado luego de la sopa. Siempre ha sido la costumbre de nosotros tomar una chicha. Y eso es de mi grupo que he participado. Gracias. Mi nombre es Elvia Andy y Andy Licuy y hemos traído de la chacra yuca, plátano, guineo todos y aquí hemos preparado el tamales de la yuca rallado, paso y garabato yuyo. Hemos cocinado un poco porque era muy duro y encima hemos hecho maito y hemos asado y ahora tenemos aquí, vamos a probar todos juntos para saborearnos. Gracias. Este snack, el año pasado les había dicho que es el primer producto estrella de la Amazonía, porque reemplaza al pollo, a la carne y al pescado. Usted puede hacer un desayuno, solamente comer patasmullo y un pedazo de verde y usted está almorzado o desayunado. Mi nombre es Katy Grefa. Hemos preparado aquí con la alumna la ensalada, que es muy natural. Esta contiene cacao blanco, que se le llama en español y en quichua le decimos patasmuyo. También esto va integrado de yuyu, que es una planta que es aquí naturalmente. También va con fréjol, que es de aquí también de la Amazonía. Y también lleva cebolla picada, que es en corte pluma. También contiene un poquito de limón y también contiene jugo de naranja. Entonces eso es la ensalada natural que se ha preparado. Pongo la masita de yuca rallada cruda. Esto es una delicia para el paladar, yo sé que les va a gustar. Contiene la yuca rallada con panela o con azúcar y quesito para darle el toque final de nuestro tamalito en dulce. Ahora cerramos de esta manera. Esto es en dulce. ¡Wow! ¡Qué ricos! ¡Cuántos platos! Y podemos hacer más diversos en nuestros platos, solo tenemos que tener creatividad y añadir más color. Y así van a ser ricos en nutrientes y nos van a hacer más fuertes. Y como nosotros queremos aportar con esta iniciativa,
les vamos a enseñar cómo hacer pizza de yuca. Sí, sí, pizza. Vamos a hacerlo. Para nuestra pizza amazónica, quitamos la cáscara de la yuca y empezamos a rallarla buscando los huecos más pequeños de rallador. Una vez rallada la yuca, con las manos escurrimos todo el almidón que contiene, una y otra vez. Ok, para continuar con la siguiente fase, es importante estar acompañados por un adulto. Bueno, creo que tú nos puedes ayudar un poco más, manos a la obra. Recuerden que hay que tener cuidado con la manipulación del gas, la cocina o fuego. Puede ser muy riesgoso si eres pequeño. Y continuando con nuestra pizza, ponemos un poco de aceite a calentar en una bandeja. Colocamos la masa de yuca hasta cubrir toda la superficie de la bandeja, lo más delgada posible. Lo mantenemos en el fuego hasta que veamos que cambie el color y se cocine bien. Aparte, ponemos a cocinar los chontacudos y a picar el garabato yuyo y el palmito mientras esté lista la masa de pizza. Una vez lista, añadimos el garabato yuyo y el palmito junto con el chontacuro. Dejamos un poco de cocción y listo. Una pizza amazónica hecha con yuca, lista para comer. Es increíble cuántos platos coloridos, nutritivos y deliciosos nos brinda nuestra Amazonía. Así es, preparar platos bonitos, diferentes y deliciosos es posible. Sin olvidar que una buena nutrición nos brindará salud a cada uno de los integrantes de la familia, haciéndonos más fuertes e inteligentes. Ya, Natalie, deja la cámara y ven a comer. Sí, muero de hambre. Se ve muy rico. La chacra es nuestro espacio agrícola de subsistencia, que se caracteriza por una elevada agrobiodiversidad. El principal objetivo de aprovechar estos espacios es suplir la alimentación familiar, y si lo hacemos bien, podríamos aplicar su producción en otros usos secundarios. Valoricemos y procuremos el uso diario de las especies que cultivamos en la chacra, para que den alimento a nuestros hogares de forma permanente. No olvidemos que somos privilegiados por una biodiversidad de alimentos únicos en el mundo y que se dan en el patio de nuestra casa.